We're gonna skate to one song only. Africa, America, Latina. Fueron mucho comercio de esclavos y muchos de ellos llegaron a América Latina y creó cultura nueva. Fue dominante, especialmente en el Caribe y las islas. Pero las personas típicas no quieren ellos allí, aunque ellos fueron a mayoría allí. Así que los africanos crean sociedad nueva. Pero es necesario que ellos tengan idioma, religión, gobierno, patriotismo. Fue una mezcla de dos países que fue muy diferente. No creo que sea un baile bien esclavo por los resultados. En Cuba, cuando hay un aumento en esclavos y ellos crean música tropical, esta genera bailes como salsa y la plena. Cuba fue un cruce mejora para cultura y fue un comercio triangular, edificio rítmico y ritmo. Fue básico. Es importante que tengan los tambores. Fue lo bueno. Ellos combinan los instrumentos europeos como la guitarra, mandolina y el lad. Genera el tres cubano es una guitarra con tres grupos de dos cuerdas. Instrumentos como el piano y la fluta. Los nuevos son de Europa y América. Y ellos tener en común con música rítmica mientras en Argentina. Bien, instrumento rítmico. Crea al baile argentino tango se desarrolló. El tango influyó músicas clásicas. Prefiero que ellos toquen música latina. Luego en Puerto Rico, Rafael Cortijo, él fue un líder del conjunto, se llama el bombón de Elena, trompetas, saxofones, piensos que sonan afro-cribe raizizas. A Brasil con la abolición de esclavitud. Que vienen más tarde los coach pieces. El calypso desregado en Trinidad con carnival. Son canciones sobre política que nama. Deriva de voodoo y otras religiones. Rumba es de Cuba también y es muy popular en conjuntos. La samba conga y bamba. 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 Son músicas similares y tienen moda África. El merengue es popular en la República Dominicana. Tienen como con Haití. Músicas y dos culturas. Africa, America Latina.